Óptica Munguía les ofrece exámenes visuales, lentes y tratamientos exclusivos para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismos y patologías oculares. Con variedad de marcos, atendemos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Óptica Munguía te espera frente a Comercial Paseo Real, León, Nicaragua. Viaja con seguridad y comodidad con Servivuelos. Nuestros servicios, paquetes turísticos, boletos aéreos, reserva de hotel, seguro de viajes, asesoramiento, llenado de formularios y mucho más. Visítanos en Managua, Estelí, Matagalpa, Huigalpa y León. En León estamos ubicados de Estatua de la Madre, 2 cuadras al oeste. El éxito de miles de viajeros nos respalda. Óptica Munguía les ofrece exámenes visuales, lentes y tratamientos exclusivos para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismos y patologías oculares. Con variedad de marcos, atendemos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Óptica Munguía te espera frente a Comercial Paseo Real, León, Nicaragua. Viaja con seguridad y comodidad con Servivuelos. Nuestros servicios, paquetes turísticos, boletos aéreos, reserva de hotel, seguro de viajes, asesoramiento, llenado de formularios y mucho más. Visítanos en Managua, Estelí, Matagalpa, Huigalpa y León. En León estamos ubicados de Estatua de la Madre, 2 cuadras al oeste. El éxito de miles de viajeros nos respalda. Óptica Munguía. Buenas noches, amigos y amigas de SRP Sports. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos del Pomares. Por acá quiero que me reporte, ¿verdad? ¿Qué tal se está viendo? ¿Qué tal se está escuchando? Siento que hay algo aquí que no está bien. Ah, bueno, es que aquí ya está. Bueno, hoy vamos a tener un invitado. Hoy vamos a tener un invitado, ¿verdad? Por aquí ya se nos reporta Antonio Valdizón. Saludos desde Miami, siempre en sintonía. Aquí ya vamos a estar preparando a nuestro invitado. Me gustaría que pongas el teléfono en horizontal, Michael. Por aquí ya se nos reporta también Jorlin Miranda Campos. Saludos desde Indianápolis, siempre pendiente del programa. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía a través de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Yo igual quiero agradecer siempre a todos los amigos que siempre nos están patrocinando en nuestras transmisiones, a Ferretería Luna, a Óptica Munguía, porque ver más es vivir mejor, en Coffee Time, costado sur del Parque Municipal Santa Rosa del Peñón, agencia de viajes Servivuelos, especialista en paquetes turísticos, a España, vuelos a Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Puedes buscarles en León, Managua, Estelí, Matagalpa y Huigalpa. Stott & Go Market te ofrece licores nacionales y extranjeros, snacks y productos varios para uso personal y del hogar. De Panadería Munguía, 30 varas abajo acá en León. Motorrepuesto Isadán te ofrece todo tipo de repuestos y accesorios para tu motocicleta. Ubicado en la entrada principal, reparto Oscar Pérez, 1 cuadra al este, 1 cuadra al norte. Casa esquinera color rosa, portón blanco. Batería Salvador Matamoros, baterías LTH para tu vehículo. Puedes llamar al 8857-1821. Si querés tunear tu vehículo, ponerle un sistema de audio de calidad. Tenés audio, el Pipe, acá en León, todo el sistema de audio, video y alarmas para tu vehículo. Palipo Pro 15, 2 cuadras abajo, 20 varas al sur. Ahí serás atendido por su propietario Milton Solís.
La casa de Guata, donde comes como en casa, ubicado de donde fue la Texaco Guadalupe, cuadra y media abajo, acá en León. También puedes pedir a domicilio 85772990. Grupo musical El Negro de la Cumbia para todo tipo de eventos. Ahí puedes contratarles al 86608565. Agradecer también a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Peñón y a la Alcaldía Municipal de Malpaisillo La Reinaga. Siempre también queremos agradecer la colaboración de algunos amigos, especialmente, bueno, algunos que están fuera del país, a Misael Guardado, Edwin Aguirre, Byron García, a la familia Ross Ruiz de Achuapa y a nuestro amigo Erasmo Martínez. También agradecemos a los miembros del canal, Aurora Acuña, Percy Valdés, William Castellón, Dixmer Sevilla, Roberto Hernández, Marvin Vallejo, Gabriel Aguirre, Erasmo Martínez y el más nuevecito, el que recién se unió este fin de semana, a don Eddie Orlando Medrano Navarro. También agradecemos a los amigos que han dejado su donativo. Que han dejado su donativo a Jason Rodríguez, Bronan Martínez, Eddie Tobal, a Lester Hamilton Barbas, a Roberto Hernández y bueno, aquí Lester Barbas que ya se está reportando también. Buenas tardes, mi hermano, saludos desde Oregon, bendiciones. Déjenme ahí un comentario si se está escuchando, si se está escuchando bien. Hoy, el día de hoy, la FENIBA presentó ante la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior un proyecto, el proyecto para el Pomares 2025, para el Pomares 2025. Vamos a tener por acá, nos va a estar contando todo lo relacionado a esta propuesta. Va a estar con nosotros Michael Jácamo. Me das un momentito y te vamos dando pase. Vamos. Quiero ver si te puedo. No, espérame. Para mientras hacemos el encuadre, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Óptica Munguía les ofrece exámenes visuales, lentes y tratamientos exclusivos para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismos y patologías oculares. Con variedad de marcos, atendemos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Óptica Munguía te espera frente a Comercial Paseo Real, León, Nicaragua. Viaja con seguridad y comodidad con Servivuelos. Nuestros servicios, paquetes turísticos, boletos aéreos, reserva de hotel, seguro de viajes, asesoramiento, llenado de formularios y mucho más. Visítanos en Managua, Estelí, Matagalpa, Huigalpa y León. En León estamos ubicados de Estatua de la Madre, 2 cuadras al oeste. El éxito de miles de viajeros nos respalda. Óptica Munguía les ofrece exámenes visuales, lentes y tratamientos exclusivos para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismos y patologías oculares. Con variedad de marcos, atendemos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Óptica Munguía te espera frente a Comercial Paseo Real, León, Nicaragua. Viaja con seguridad y comodidad con Servivuelos. Nuestros servicios, paquetes turísticos, boletos aéreos, reserva de hotel, seguro de viajes, asesoramiento, llenado de formularios y mucho más. Visítanos en Managua, Estelí, Matagalpa, Huigalpa y León. En León estamos ubicados de Estatua de la Madre, 2 cuadras al oeste. Entonces, ahora sí, bueno, ya tenemos acá con nosotros a nuestro amigo Michael Jácamo. Bueno, espérame. No sé qué pasó. ¿Por qué no está? Ah, espérame, me falta algo, es cierto. Pero ¿por qué? Dame chance para encuadrarte bien. Bueno, esto.
No estaba del todo planificado. Así que deme un chance para encuadrar a Michael. No entiendo si por qué ahí debería de estar. A ver, solo me van a dar un chancecito porque no sé qué está pasando acá. A ver, sería este de acá. Esto. A ver, me van a dar un chancecito, nada más solo quiero. Esto fue un poco improvisado y no tenía todo listo. A ver, no encuentro, hay algo que no encuentro. A ver, este se llama invitado 1. Ok, ahí está. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se pone eso? No sé por qué se está cambiando. Bueno, ahora sí, El audio buenas está noches, Michael, bien. buenas noches. Esperaba que me quiero ver solo Buenas en la noches. pantalla. Gigante. ¿Me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando, te estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Lo que te digo es que me quiero ver en la pantalla que tengo por acá en mi casa. Una Encuádrate pantalla con el. de 78 pulgadas. Encuádrate con el. Encuádrate con el. Ah, Con la ya te toma que vi a tenés en el vos. teléfono. Sí. Es que solo me quería ver por acá, mira. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Wilmer, y a toda la audiencia de la página que sigue teniendo más éxito. Estoy viendo que ya tenés más personas agregadas, ¿verdad? En el YouTube. Estamos también en YouTube, ¿no? En Facebook y en Sí, YouTube. estamos en Facebook y en YouTube, sí, así es. Ok, entonces, felicidades por este proyecto. Y Gracias. entonces, vamos a hablar de béisbol y más béisbol el día de hoy. Bueno, hoy se dio a conocer por parte de la FENIVA la nueva propuesta para el campeonato, los campeonatos, más bien ahora Germán Pomares Ordóñez. Así que no puedes contar sobre eso. Bueno, no sé si te gustaría, Wilmer, que si lo pones en pantalla. Espérame. Y conforme estamos viendo en la pantalla, vamos a ir clicando paso a paso. Dame chance. No sé por qué hay algunas cosas que se. Bueno, el día de hoy, Wilmer, para adelantar, la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior y FENIVA se reunieron en Managua y dieron dato que no es el formato definitivo, Wilmer, sino que este formato es el primero, pero según escuchaba Nemesio Porra, presidente de FENIVA, va a tener cambios en el transcurso del año, porque recordemos que este formato es para el próximo año. El 2024 queda igual, como todos sabemos, clasifican 10 Correcto. directos, 11, 12, 13 y 14 van a repechaje y todo normal. El nuevo formato es para el próximo año Para el y no sé si vamos 2025. viendo poco a poco en la pantalla
para el 2025. El formato que se pretende para el 2025, recordemos que este formato que ustedes van a ver en pantalla va a tener cambio, Wilmer, no es el definitivo. Ok, entonces, bueno, en principio van a haber tres etapas del campeonato. La primera, si la lees, por favor, que vos tenés. Bueno, la primera etapa va a estar llamada Campeonato Superior, Campeonato de Fútbol Superior, Germán Pomares Ordóñez. Creo que tenés. ¿Estás escuchando con los parlantes del teléfono? Sí. Así creo que se está metiendo el audio. Entonces, esta primera etapa va a contar de los 20 equipos. De los 20 equipos, estos 20 equipos pues van a estar, al igual que la primera vuelta del campeonato actual, van a jugar todos contra todos. Así es. Así es, la primera etapa del campeonato va a ser igual a la del formato actual, 20 equipos, los 20 que participan, van a jugar todos contra todos, días viernes y sábado, dos juegos por día, igual al formato actual, ¿verdad? Dime. No, sábado y domingo se va a jugar la primera etapa, en serie de cuatro juegos, dos juegos el sábado y dos el domingo. Igual a la etapa que se está jugando en este momento. Okay, así. Igual, no cambia nada la etapa. Lo que sí cambia es la regla de mayores y menores. Bueno, en esto sí cambia porque son 17, ¿no? Mayores. 17 mayores y mínimo, o sea, máximo 17 mayores, mínimo 8 sub-23. Y obligatoriamente tienen que tener al menos 2 sub-23 en el line-up. Me gusta, fíjate, esa parte me gusta del campeonato. Me gusta esa parte del campeonato y también me gusta que jueguen los 20 equipos. Está excelente, Wilmer, perfecto esa parte. Y también me gusta los mayores y los menores. Yo creo que aquí se busca un equilibrio entre darle calidad al campeonato, pero que también estén involucrados todos los departamentos. Bueno, sí, esa parte es la que se busca, ¿no? La masividad. En este caso estamos hablando de la masividad. La masividad del campeonato, y recordemos que también es un proyecto de gobierno, Wilmer, y hay que darle alegría y béisbol a toda Nicaragua, y excelente por parte del gobierno, excelente esa parte. Me gusta. Viene luego, bueno, ya dijimos que son 17 más 25 el roster, 17 mayores. 8 menores de 23, ¿no? Los mayores serán de 24 para arriba. Los mayores. Obligatorio, 2 menores en el line-up. Obligado. 2 menores en el line-up. Luego, después que juez contra 19 equipos, 4 juegos con cada uno de ellos. Que son 4 juegos con cada equipo, 2 el sábado, 2 el domingo a 7 innings. Todo igual a como que estés viendo la primera vuelta del Pomares normal, ¿no? Ok. Luego vamos a la segunda etapa del campeonato, que es la semifinal directa, Wilmer. Antes de pasar a la segunda etapa, recordad que aquí va a haber también semifinales. Claro, la semifinal estamos hablando. Los mejores 4 clasifican a la semifinal de 5. Así es, sí. Los mejores 4 clasifican a la semifinal, que serán a 5 juegos. ¿Y la final también a 5 juegos? Igual a 5 juegos, pero acaban de hacer juegos sencillos, 9 episodios ya. Sí, la final sí es de 9 innings. Y el ganador será proclamado campeón del Campeonato Nacional de Béisbol Superior, Comandante Germán Pomares Ordóñez. ¿Y la semifinal? Bueno, en la semifinal se juega a 5 juegos de 7 innings. Dobles juegos por día igual. Sí, así es. Sí, viernes, sábado y de ser necesario el domingo. Así es. Okay. La final se jugaría. Y la final sería
Martes, a miércoles. 5 juegos ganó un episodio. Sí, así es. Entonces, vamos a tener después una segunda etapa, ¿verdad? Que está nombrada campeonato de primera división superior comandante Germán Pomares Ordóñez. En este campeonato van a participar los primeros 8 clasificados del campeonato superior, es decir, de la etapa anterior. Va a haber un solo grupo, todos contra todos. Ahora acá las series van a ser de 4 juegos, de 9 innings cada juego. Aquí ya vamos viendo los cambios. Sí, aquí viene lo interesante, Wilmer. Vamos a la segunda etapa del campeonato, que son los mejores 8 en la tabla de posiciones, ¿verdad? Los mejores 4 van a las semifinales, ¿verdad? 5, 6, 7 y 8 esperan para en la próxima etapa del campeonato, que son donde van a estar los 8 en un solo grupo. Acá se jugará miércoles, viernes, sábado y domingo a 9 episodios. Así es. Sí, no, aquí, yo creo que aquí está la parte, digamos, que le va a dar calidad al campeonato. Porque recordemos que está sí, llamado de la masividad a la calidad. Los equipos aquí van a poder tomar. O sea, ya pasamos la masividad. Sí, sí. Ya pasamos a la calidad. Cada uno de estos 8 equipos tomará 4 refuerzos libres. Pueden ser 4 mayores, 4 menores, un mayor, 3 menor, 3 mayores, un mayor, un menor. De los equipos eliminados, es decir, del 9 al 20, de 12 equipos, de los 12 equipos eliminados que pasan a la etapa o al torneo U25, que es el otro torneo que se jugará con los 12 eliminados, de esos 12 eliminados se van a escoger 4 refuerzos cada uno de los equipos, ¿verdad? Ya en el campeonato, donde jugarán los 8 mejores. Me quiero detener aquí, Wilmer. Yo creo, no me gusta mucho pasar de la primera etapa a la semifinal y luego a la final. Creo que ahí se pierde tiempo. Sí, me gustaría más pasar de la primera etapa de los 20, que pase de un solo, coincido, mejores. Puedes jugar 2 series con cada uno de los equipos, igual. Vos jugás 2 series con totalmente. Cada uno de los equipos. Vas el calendario, luego pasas a la semi, luego a la final. O sea, yo como fanático no le veo ningún tipo de chiste jugar 2 semifinales, 2 finales y 2 campeones. Yo sí. No le veo ningún tipo de chiste. ¿Por qué? Okay. Yo como fans del béisbol, pongámosle el Boder, pues. A mí me va a interesar que el Boder sea campeón, Wilmer, en el torneo de los 8 mejores, no en el primero. O sea, para mí, pasar de los 20 a la semifinal, para mí pierde interés. Para mí esa parte no va a tener interés. Y yo pienso que la FENIB y la CNBS, pienso yo que lo van a cambiar, porque es una parte que he visto en las redes que no ha gustado a los fanáticos. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que, bueno, evidentemente todos vamos a tener opinión, cada quien va a tener su opinión. Pero una de las opiniones que yo tengo es justamente esa. No le veo yo por qué tener ese campeón ahí intermedio. Un campeón intermedio. Si fueran diferentes categorías, pero en realidad aquí están jugando todos. En la primera etapa están jugando todos. Es un único campeonato prácticamente. Entonces es una primera etapa. En la primera etapa yo también no le he dado sentido a que haya un campeón, a que haya semifinales un campeón. Porque ya después sí decir, bueno, los 8 primeros van al campeonato de primera división y los otros van a un sub-25. Esa parte sí me gusta. ¿Por qué? Porque ahora el campeonato, la primera vuelta, va a tomar mayor relevancia para quedar entre esos 8. El campeonato va a tener sabor ahora. Podés jugar 2 series con cada uno de los equipos. Alargás el calendario y jugás más.
Porque aquí sí, lo que también se trata es que jueguen. O sea, jugar para ver el desarrollo, ¿no? Se trata de que el pelotero juegue. Entonces, vos venís, alargás el calendario a dos series por cada uno de los equipos, son 48 juegos que serían en la segunda etapa, y seguir normal el campeonato, pero no veo, o sea, yo no lo veo atractivo, ni lo veo conveniente, esa parte de la semi y luego la final, y luego volver al mejor de 8, otra vez la semi y otra vez la final. Le pregunto, para los registros, ¿cuál va a ser el torneo que va a valer? ¿El primero o el segundo? Sí, es muy interesante esa parte, muy interesante realmente, hay que ver muchos detalles. Ahí hay que ver muchos detalles. También, bueno, ahora respecto... Parte, antes de seguir, la otra parte que a mí me parece que sería buena es agarrar el formato de fútbol. Yo sé que siempre se dice que el fútbol es el fútbol y el béisbol es el béisbol, pero sería bueno tomar un ejemplo. Los 10 mejores van a la primera división. Los otros 10... van a un torneo de segunda división. Por ejemplo, el 7, el 8, 9 y 10 de la primera división descienden a la segunda, o suponete que el 7, 8, 9 y 10, los 4, y los semifinalistas de la segunda división asciendan a la primera división, también sería un formato bastante bueno. No sé cómo lo vemos. Sí, también, a ver, es algo que no se acostumbra en el béisbol, porque como vos decís, es algo que se ve bastante en fútbol, pero no sería malo, ¿por qué? Porque te interesa tener a todos los equipos jugando, y ahí cumplir el objetivo de tener la masividad y tener la calidad. Lo único que sí, pues tal vez, a ver, también aquí le das a la segunda división, le da relevancia porque van a pelear para clasificar a la primera división. Sería un formato que yo creo que sería interesante también. Sería muy interesante. Ahora, la otra parte, Wilmer, es el torneo 25. Ahí no, tampoco yo estoy de acuerdo. Para mí debería dejarse libre. Ok, van a tomar refuerzos con los mejores mayores. Debo de suponer que la mayoría de refuerzos van a ser mayores. Van a sobrar mayores de los equipos también eliminados, que no los van a escoger. Y entonces esos mayores se quedan sin jugar, Wilmer. Bueno, aunque ya sabemos que van a haber 4 refuerzos. 4 refuerzos para cada equipo. De acuerdo. Pero son van a haber... Pero bueno, toma en cuenta el número de 27. Toma en cuenta, sí, es como que igual en el campeonato actual como está, los de los equipos eliminados todos se quedaban sin jugar ya. Sí, pero volvemos a lo mismo. Se trata que los jugadores estén en desarrollo, que estén jugando, ¿no? O sea, no le veo el motivo a hacer un campeonato sub-25. No le veo sentido. Para mí, debería de quedar libre también ese campeonato. Como una segunda división, pues sería prácticamente. Sí, una segunda división abierta. Hay que ver, de todas maneras... Porque son 4 refuerzos por equipo. De todas maneras, no es algo definitivo. Por ahí nos pregunta Marvin Vallejo, sí, ¿qué sabes de Rizzo y de Ocon? No, yo... No, me frega. Estados Unidos, ¿no? Fregadera. Que nos manden dólares, mejor decirle. Respecto a los roster, en esta primera división va a haber un máximo de 19 mayores y mínimo de 6 jugadores sub-23, con 2 jugadores sub-23 en el line-up de manera obligatoria. Estamos hablando ya en el mejor de 8, ¿no? Sí, así es, en el campeonato de primera división. Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, estamos recibiendo eco porque como nos estás escuchando con el parlante del teléfono, si tuvieron, ¿no tenés algunos auriculares por ahí? A mano no los tengo, fíjate, güey. Ah, ok. Próxima ocasión.
Bueno, estábamos hablando de la segunda etapa, que iban a haber cuatro refuerzos. Los cuatro primeros clasifican a semifinales. Primero contra cuarto, segundo contra tercero, serie. Aquí hay otra parte que a mí no me gusta, que en la primera división las semifinales y la final son a cinco juegos. Suponete que la semi sea a cinco, está bien. Pero la final debería ser a siete, fíjate. Siete, sí. Lo normal. Sí, para mí, o sea, las series finales tienen que ser de siete. Estamos hablando de un campeonato de primera división. Ahora, la otra parte que no me gusta, Wilmer, es que prácticamente vamos a en el torneo de ocho, casi siempre los mismos equipos, Wilmer. Dan, suponete que Chinandega, la Costa Caribe Sur, Rivas, o sea, León. Vamos a estar viendo. Ay, León ya me genera dudas, fíjate. Fíjate que allí, pues, no creas, pues yo pienso que pueden haber varios movimientos ahí en del 6, 7, 8, por ejemplo. A ver, te pregunto, ¿crees vos que Río San Juan clasifica al torneo de 8? No creo. ¿Crees vos que Madrid clasifique? Tampoco. ¿Boaco crees vos que clasifique? Fíjate que, bueno, no, creo que no tampoco. Llevamos tres, Nueva Segovia cuatro. Tampoco. Hay un equipo de la costa, creo que son las Minas. Las Minas. Serían cinco. O sea, ya tiene cinco equipos que yo no sé cuándo lo vamos a ver. En el torneo de mejor de ocho, tal vez cuando pase el otro eclipse. Sí, o sea, pero yo pienso, a ver, sí, hay equipos que no van a tener opción de quedar en la posición 8, pero por ejemplo un Caribe Norte te puede pelear, Jinotega, Masaya, Carazo incluso, Granada. Seamos sinceros, ¿quiénes crees vos que siempre van a estar en el torneo de los 8? Siempre. De los 8. Danto 1, Bover 2, Rivas 3, la Costa Caribe Sur 4, ponerle que Chinandega con lo que se ha visto 5, Mata. Ya tenés a 6 equipos que casi siempre van a estar en el torneo de los 8. No creas, pero yo creo que por ejemplo, el año pasado Matagalpa quedó como en el lugar 10. El Boer también el año pasado no pasó fácil a la segunda etapa. En la segunda etapa tuvo que pelear hasta la última fecha. Si vas a dudar del Boer, apago el teléfono, apago la luz y me voy. No es que dudes, sino que por ejemplo, sí. Ahorita en este momento está en la posición 7 el Boer, por ejemplo. Está en la posición 7. No estaría en una posición para estar relajado, digamos. Tenés ahí la tabla de posiciones que la podemos sí, poner. Aquí la tengo. Vamos a hacer un ejercicio así, ¿qué te digo? Para ver en este momento los 8 clasificados al torneo. Vamos pues. Chinandega, el primer lugar. Hasta el día de hoy. Correcto. Chinandega. Granada. Caribe Sur. Matagalpa. Llevamos 3. 4. Chontales. 5. Rivas. 6. El Boer. Y Celaya Central. Hasta ahí están en la posición 7. O sea, siete, que 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ahí están los 8. Chinandega, Granada, Caribe Sur, Matagalpa, Chontales, Riva, Boer y Celaya Central. ¿Los tantos quedarían fuera? Los tantos estarían fuera. León estaría fuera, Estelí estaría fuera. Masaya y Jinotega estarían fuera.
el torneo de los ocho, mandan a un marcinero a pie a su casa. Quedaría fuera León. Uf. Hay que ver cómo. Pero yo creo que sí, la primera vuelta se volvería mucho más interesante. Mucho más interesante, porque por ejemplo ahorita Chinandega está de lo más fresco ahorita. Con 25 ganados. Sí, es que esa parte no me gusta. Estamos claros que la parte de los 20 está bien, pues, para que jueguen todos los equipos. La parte que no nos gusta es pasar a semifinales y luego a la final. Luego ahí, sí, venir al torneo de otra semifinal y otra final. Esa es la parte que no sí, cuadra. Igual, yo no estoy de acuerdo yo con eso tampoco, con la semifinal y la final de la primera etapa. Es la semifinal y final de primera etapa prácticamente. Bueno, pero como dijo, el cambio, Wilmer, van a haber cambios y esperemos pues cuáles son los cambios que se vienen. Me gusta así el formato, me parece más atractivo, me parece que la primera vuelta va a estar de infarto espectacular con ese último puesto que clasificatorio y ya todos los cambios que sean por el bien del béisbol, Wilmer, me parecen buenos y esperemos pues que sigan avanzando estos cambios y que miremos un mejor espectáculo. ¿No te gustaría la parte de, ya como estén los ocho mejores, de insertar por lo menos dos extranjeros por equipo? Sería interesante, yo creo que sí. Yo creo que sí sería bueno. Pero y ahí ya entra en juego pues parte ya presupuesto, ¿sabes? Ya haría más cara la liga. Pero sí sería bueno. Bueno, se trata de mejorar el béisbol, sí. Sí, no, yo pienso que sí sería interesante que se permitan extranjeros. Creo que estaría haciendo una liga de primera división de verdad mejorándola. Porque hasta ahorita, honestamente, yo te digo ahorita, la primera división, la única mejora que yo le miro es juegos de nueve entradas. Bueno, que solo van a ser dos sub-23. ¿Por qué? Si vos miras este formato nuevo, es prácticamente como volver al formato anterior. Solo que antes eran 12 equipos los que pasaban a segunda vuelta, ahora van a pasar 8. Pero lo que sí le miro, que está mejorando, son los partidos de 9 entradas y que son dos menores nada más, 2 sub-23. Sí. Sí, la verdad, bueno, vamos a ver entonces al final, Wilmer. Vamos a ver al final, pues, en qué queda todo esto. Vamos a ver FENIVA más adelante. Recordemos que esto es para el próximo año, Wilmer. No es para este año, es para el próximo año. Para el 2025. Para el 2025, sí. Sí, para el próximo año. Próximo año. En la etapa 3, pues ya estábamos hablando, participan los 12 equipos que quedan eliminados de la primera etapa. Se van a formar dos grupos de 6 equipos, todos contra todos en su grupo. Serie de 4 juegos de 7 innings en este caso. Van a haber dos series intergrupo, es decir, vas a jugar contra dos equipos del otro grupo también. En el grupo A van a quedar los equipos impares, en el grupo B van a quedar los equipos pares. Y acá vas a tener dos categorías, la sub-25 y la sub-21. En la categoría U-25 vas a tener máximo 12 y en la U-21 tienen que haber mínimo 10 con 5 sub-21 en el terreno. Yo pienso que esta etapa está hecha para que aquellos equipos que quedan rezagados, que no pueden clasificar a la primera división, ¿verdad? Creo que esto va a ser bueno para ellos porque van a mantener a sus juveniles jugando más tiempo. Y la idea es esa también, poder que más jóvenes puedan desarrollarse, principalmente en estos equipos, que siempre, pues ya sabemos los que mencionaste, Río San Juan, Madrid, Nueva Segovia, siempre están peleando por no ser último en el campeonato. Sí, me parece bien, ¿verdad? Porque se trata también de que los jóvenes, más los sub-21, los de 20, los de 19, pues se mantengan activos, se sigan desarrollando. Y me parece bien también esa parte, pero yo, como te dije anteriormente, Wilmer,
también lo dejaría libre, fíjate. Sí, porque bueno, también sería una propuesta. Van a haber mayores que no van a ser tomados en cuenta, entonces esos mayores también se quedan sin jugar. Sí, bueno, en ese aspecto sí tenés razón. O quizás tal vez poner una regla de mayores también, pues que incluya bastantes, como estaba la regla el año pasado, por ejemplo, de mayores. ¿Qué te parece? O por lo menos ponerle tres mayores de 26, ponerle. Correcto, correcto. Un poco parecido al año pasado. No estaría mal. Bueno, en este campeonato sub-25 van a clasificar dos equipos por cada grupo, van a ir a semifinales, primero del A contra el segundo del B, primero del B contra el segundo del A. Van a jugarse series al mejor de cinco juegos de 9 innings. En este caso, sí van a ser de 9 innings las semifinales. Déjame revisar porque ni en la primera división. Sí, bueno, serie de 5 de 9 innings, sí, así es. Y la serie final va a ser al mejor de 5, también en juegos de 9 innings. En este caso, pues, el ganador va a ser proclamado campeón nacional del Germán Pomares Ordóñez sub-25. ¿Y qué va a pasar ahora con el sub-23? Sí, tres campeones. El campeón. No, pero es que el sub-23 va a desaparecer, Wilmer. Va a desaparecer. Con esto desaparece el sub-23. Con eso desaparece el Pomarito. O sea, prácticamente este sería el Pomarito sub-23. Vale, vale. Bueno, entonces creo que, bueno, esos son los aspectos que podemos mencionar el día de hoy de la propuesta que hizo la FENIVA, la comisión. Fíjate, Jacamo, no sé, pues, dame un segundito. Bueno, la participación de Michael Jacamo es patrocinada por Laboratorio Clínico Alonso Jacamo. Así es, se les espera a Wilmer del costado norte de la iglesia San Juan, una cuadra y media hacia el norte. Ahí ustedes pueden visitar, con mucha responsabilidad se les atiende de lunes a sábado, de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Así que ahí está el licenciado Máximo Alonso y un personal altamente calificado para atenderles en Laboratorio Clínico Alonso. Les repito, del costado norte, del Delicia San Juan, una cuadra y media hacia el norte. Ok, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Viaja con seguridad y comodidad con Servivuelos. Nuestros servicios, paquetes turísticos, boletos aéreos, reserva de hotel, seguro de viajes, asesoramiento, llenado de formularios y mucho más. Visítanos en Managua, Estelí, Matagalpa, Huigalpa y León. En León estamos ubicados de Estatua de la Madre, 2 cuadras al oeste. El éxito de miles de viajeros nos respalda. Óptica Munguía les ofrece exámenes visuales, lentes y tratamientos exclusivos para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismos y patologías oculares. Con variedad de marcos, atendemos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Óptica Munguía te espera frente a Comercial Paseo Real, León, Nicaragua. Viaja con seguridad y comodidad con Servivuelos. Nuestros servicios, paquetes turísticos, boletos aéreos, reserva de hotel, seguro de viajes, asesoramiento, llenado de formularios y mucho más. Visítanos en Managua, Estelí, Matagalpa, Huigalpa y León. En León estamos ubicados de Estatua de la Madre, 2 cuadras al oeste. El éxito de miles de viajeros nos respalda.
Bien, amigos, aquí estamos de regreso nuevamente por acá, ¿verdad? Agradeciéndole ahí a Michael Jacamova por habernos traído la información del formato del campeonato, del nuevo formato que va a tener los campeonatos Germán Pomares Ordóñez. Por aquí agradecer a la gente que ya se estaba reportando, a doña Gregoria Zelaya, a Alejandro Martínez, tres campeones el mismo año. Dice, no tiene sentido ese formato. Un solo arroz con mango, dice. Ya no es ni con jocote como en Semana Santa. En esta segunda etapa son con refuerzos o mantendrán su mismo roster. El de primera división van a haber cuatro refuerzos. Van a haber cuatro refuerzos por equipo. Un relajo, dice, habrían dos campeones en el 2025, uno en la primera etapa, otro en la segunda etapa y el del sub-25 también. Noel Guido, buenas noches, hermano. Sinceramente, eso es un solo relajo, dice, la verdad no le veo sentido. Bueno, tiene cosas positivas. Yo creo que sí tiene cosas positivas. Yo, al igual que Jácamo, yo también quitaría la parte semifinal y final de la primera etapa, porque creo que va a ser como, es cierto, son los que es el premio para los que quedan primero, segundo, tercero y cuarto, ir a disputar esa etapa de semifinales, pero como que un poco descafeinada va a ser esa final. León, nos dice don Alfredo Cisneros. León, sí, estaría entre los ocho, don Alfredo. Estaría entre los ocho, León. Bueno, dice que. Bueno, dice que vive en Houston. Dice. Saluda ahí a doña Gregoria. Saludo desde acá, Bocay, Jinotega. De parte de Lener Sáenz, Sergio Mayorga. León no volverá a ser campeón, dice, aunque. Será duro decirlo, dice. Bueno, no. Yo no diría que nunca, pues no podemos decir que nunca. Algún día León tiene que volver a levantarse. Son problemas que pasan. Estos problemas, este tipo de problemas que están sucediendo en el equipo, ya pasaron en el 2015. Y no se tardó mucho para ser campeón. Y esto que en el 2015, pues teníamos muchos años de no oler una, de no oler ni siquiera una final. No, ojalá, hombre, voy a ser como los del Barça, que todo ven, donde ven un 6, ve, la 6 va a estar, la 6 va a caer. Entonces, sí voy a ser yo. Este año están corriendo o están dándole de baja a los lanzadores. Ese año le dieron de baja como a 5 o 6 lanzadores y León llegó a la final. Ojalá, pues estoy tipo así como los del Barcelona. Tengo más fe que un fanático del Barcelona. Durante esté la directiva es difícil no volver a León ser campeón, dice. Bueno, no va a haber semifinal ni final. Sería bueno reconocer al mejor equipo que quede en primer lugar. Ese sería el campeón. Pero, bueno, también. Pero es que a ver ese campeonato ahí, yo creo que va a ser como un campeonato un poco de menos valor que el que gane el campeonato de la segunda etapa que se juega a 8. Wilmer, la directiva de León no está actuando al fin. Bueno, esperemos a ver si. Yo voy a probar siempre todas las decisiones que se tomen pensando en mejorar el equipo. En mejorar el equipo. Dice que la directiva debe concentrarse en los jugadores de cuadro, sobre todo de hacer un plan de acción para escautear. Los mejores prospectos sin argollismo, nos dicen. Alfredo Cisnero, pero León no tiene tantos mayores, dice Mesa, Ortez, Martínez, Valle. En Piché donde tiene más mayores, entonces siempre estará en la cuerda floja de no pasar a los ocho mejores. Sí, a ver, o si lo vemos a día de hoy, es complicado pensar que León va a estar entre esos ocho. ¿Cuáles son los nuevos inscritos? Voy a revisar la página. Voy a revisar la página, voy a terminar de leer los comentarios para después vamos a caer en las estadísticas de León y Carazo. Solo hay un. Solo está la resolución del caso Roger Leitón, que solo puede jugar con el Bóer. Al menos eso es lo que. No se ha dado a conocer la baja de inscripciones. Este fin de. Este, hoy deberían haber puesto las bajas e inscripciones, sin embargo, no están en la página todavía. A esta hora son las 7:47
Y todavía no hay las bajas inscripciones del día de hoy. Por acá, don Alfer Hernández. Eso mismo decían cuando se fue Julio Medina, Julio Moya, Epifanio y León. Siguió y volvió a ser campeón. Chinandega tiene 50 años de no ser campeón y nadie dice nada. Bueno, sí, en algún momento yo pienso que, bueno, tiene que darse vuelta a esta situación. Tiene que dársele vuelta a esta situación. Henry Catín, Wilmer, ¿qué sabes de Acuña? Es verdad que se fue, bueno, fue dado de baja. Acuña, al igual que Osman Gutiérrez, fueron puestos, o más bien fueron dados de baja por, en este caso, bueno, tendría que ver la resolución. Van bien, no han anunciado pues los cambios, pero en principio por bajo rendimiento que se le da de baja. Viva León, nos dice Anthony Tobal. Por acá se nos reporta Jonathan Ortega. Saludos, nos dice saludos. Saludos a Jonathan Ortega. Julián Granera, ¿cómo mejorar el Pomares? Dice, una sola costa Caribe, incluyendo San Carlos, Las Minas. Pasan a Boaco, Celaya, pasa a Chontales. Y de 20 a 45 años los jugadores para evitar eso de los menores y tonterías. No, hombre, pero ahí hay también chavalos buenos de menores de 20 años. Fíjate que si solo fuera de 20 a 45 años, Roa no hubiera debutado a la edad que debutó. Roa debutó muy, muy chavalito. Edson Martínez, imagínate, te perderías un jugador como Edson Martínez que ya está incluso firmado por una franquicia de las Grandes Ligas. ¿Qué pasa con los entrenadores de bateo de León? Dice, y los entrenadores de fildeo de León. O los alumnos son malos o los profes no saben enseñar. Bueno, este fin de semana León va a disputar serie contra Carazo. Va a disputar serie contra Carazo. La serie arranca en Jinotepe a las 10 de la mañana el sábado y se termina la serie el domingo a las 10 de la mañana en Malpaisillo. Entonces nosotros vamos a estar llevando la transmisión de los partidos del día domingo. Vamos a estar llevando transmisión de los partidos del día domingo. ¿Verdad? Entonces el día domingo a las 10 de la mañana no se pierdan transmisión en vivo de SRP Sports. Alfer Hernández dice, los mismos prehistóricos que han hundido el béisbol lo llaman para mejorarla. Dice, busquen gente certificada para que elabore un plan para mejorar el béisbol en Nicaragua y que apliquen el béisbol moderno. León estará en proceso unos varios años para que esos muchachos cuajen y podamos ver otra vez León entre los primeros lugares, nos dice don Alfredo Cisnero. Vamos a ver una comparativa. Vamos a ver una comparativa entre León y Carazo. Por acá tenemos una comparativa entre León y Carazo. Una comparativa de sus estadísticas. León tiene 12 juegos ganados y 16 perdidos, mientras que Carazo tiene 11 ganados y 17 perdidos. 17 perdidos. León llega en la posición número 13. Carazo está en la posición número 14, empatado con Caribe Norte. La Costa Caribe va a tener que, bueno, después leemos estos comentarios. Vamos a terminar de dar las estadísticas. Entonces decíamos que León en la posición 13, Carazo en la posición 14. En la posición 14, empatado con Caribe Norte. León anota 130 carreras. Los cafeteros de Carazo anotan 134. O sea, cuatro carreras más que León anota Carazo. En imparables, León tiene 221 y los cafeteros 216. León los conecta en 733 turnos y Carazo en 722. Esto te da un promedio para León de 302 y 299 para Carazo. Muy parejo ahí el bateo realmente. 302, 299, pues ahí están muy, muy parejos realmente.
En materia de picheo, el picheo de León ha trabajado 180 entradas y dos tercios, mientras que Carazo 185 entradas. El picheo de León permite 127 carreras, 109 limpias y una efectividad de 4.22. Carazo permite 115 carreras, 101 limpias y 3.82 de efectividad. O sea, la efectividad colectiva de Carazo está siendo mejor incluso que la de León. Está pues ligeramente mejor la efectividad de Carazo. Por acá se estaba dando a conocer, o por acá me mandaron. ¿Cuál es la rotación de abridores de Carazo? Por acá me estaban dando la rotación de Carazo. Juan Gutiérrez, Miguel Suazo, Chendel Benar y Jainer Sánchez. ¿Qué les parece si vamos a ver las estadísticas de estos muchachos? Vamos a irnos a estadística de Carazo y vamos a ponerla por picheo y la efectividad. Por aquí tenemos las estadísticas de picheo de los lanzadores de Carazo. En este caso, el primer abridor es Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez tiene 4 ganados, 2 perdidos, una efectividad de 3.00. Ha tirado 9 partidos, 5 aperturas. Tiene 32 entradas y 2 tercios. Permite 38 hits, 17 carreras, 14 limpias, 13 bases por bola, 16 ponches. Y le batean para 306. Le están bateando bastante también. Son 124 turnos y le conectan 38 hits para 306 le están bateando. El segundo abridor, según la información que me pasaron, va a ser Miguel Suazo. Miguel Suazo tiene un juego ganado, 3 perdidos, 4.80 de efectividad, 8 apariciones, 5 aperturas, 4.80 ya la efectividad, un poco más alta ya la efectividad de Miguel Suazo. 23 entradas, un tercio, de 21 hits, 17 carreras, 16 limpias, 12 bases por bola, 12 ponches y le batean para 250. El siguiente es Chendel Benar, que tiene 3 juegos ganados, 2 perdidos, 5.68 de efectividad, bastante alta creo yo. Tiene 7 aperturas en el campeonato, ha lanzado 28 entradas, un tercio, de 23 carreras limpias. Las 23 son limpias, 8 bases por bolas, 15 ponches y le batean para 387. O sea, le están dando bastante al señor Chendel Benar. Creo que le considero pues un 387. No es un promedio bueno para ser un lanzador. Hola Wilmer, llegando y dándole like a tu canal. Muchas gracias Cristóbal Barahona. ¿Qué otros lanzadores aquí podemos destacar? Bueno, el otro es Jainer Sánchez. A ver, por acá está Jainer Sánchez, que ya tiene pues una mejor efectividad. Tiene un juego ganado, 1 perdido, 2.56 de efectividad. 10 apariciones, 1 apertura nada más. Entonces, ha trabajado más en relevo, tiene 9 relevos. Sin embargo, por la información que me pasaron es que va a ser el cuarto abridor de la serie. No sé si es que hay alguno de los habituales que esté lesionado. Ya vamos a ver cuáles son los habituales. 13 entradas, 2 tercios, 15 hits, 7 carreras, 5 limpias, 11 bases por bola, 9 ponches y le batean para 306. Para 306 le están bateando. Fíjense bien que en colectivo decíamos que tiene 382 de efectividad el picheo de Carazo,
Y vamos a ver el promedio de bateo. El promedio de bateo de los oponentes, de los lanzadores de Carazo, es de 307. 307. De 307. Ese es el promedio de bateo de los oponentes a los lanzadores de Carazo. 307. 307. Veamos a León cómo está la situación en picheo para León. Para León me mandaron también una posible rotación de abridores. Vamos a ver si la tengo por acá. Voy a buscarlo por acá. No, esta no me la pasaron. Fue que la vi por ahí. Fue que la vi en una página. No me acuerdo en qué página fue. Creo que fue en la de Michael, sí. Voy a buscar a ver si... O no, creo que fue en otra página. No, aquí está, en la página de Michael. La rotación de picheo de León. Fidencio Flores, el primer juego. El segundo juego, Dilmer Mejía. Junior Téllez, el tercer juego. Y Brian Torres, el cuarto juego. Esta es la rotación de picheo que, bueno, estaba poniendo Michael Jácamo ahí de que esa será la rotación. Justamente está preguntando Henry Catín, ¿verdad?, cómo será la rotación. Fidencio, Dilmer, Junior Téllez y Brian Torres. Brian Torres. Entonces aquí, bueno, el primer abridor será Fidencio Flores. Y que en este caso, pues, Fidencio Flores no ha conseguido ganar partido todavía. Fidencio Flores no ha conseguido ganar partido. Tiene récord de 0 y 3. 0 ganado, 3 perdido. La verdad que, bueno, no sé. No sé qué pasa. No sé qué pasa en los partidos que tira Fidencio. Porque ha tirado para ganar partido. Contra Matagalpa dejó el juego 2-0. Ahorita contra el Boer perdió 2-1 el partido tirando las 6 entradas. Tiró 6 entradas, tiró el juego completo. No necesitó relevo. Y a ver, yo lo mencioné el otro día yo lo estaba mencionando, que León en los otros 3 juegos hizo la cantidad de carreras que hizo en los otros 3 juegos le servían para que Fidencio Flores ganara ese partido. Con el trabajo que hizo le servía para ganar ese partido con el trabajo que hizo. Pero bueno, ahorita Fidencio Flores tiene efectividad de 3.92, va mejorando su efectividad. Tiene 5 aperturas en el campeonato, 25 entradas completas, de 31 hits, 15 carreras, 14 limpias, 4 bases por bola, 27 ponches, 3 dobles, 1 jonrón, y le batean para 316. Para 316. Por acá nos dice, siempre se lo echan a perder, pero eso es lo que le pasa. Pero igual también el bateo, no, a ver, el bateo también no le da apoyo a Fidencio. A Fidencio, igual el partido contra Jinotega también lo terminó perdiendo. Y al siguiente día, Joaquín Acuña ganó un partido en el que le batearon bastante, terminó ganándolo, el equipo lo apoyó. Pero no sé qué pasa cuando está tirando Fidencio, el equipo no fabrica carrera tampoco. Nos dice Henry Catín, aquí está pasando mal momento porque él tiró para una carrera permitida, pero el bateo falló. Sí, y es algo que le está pasando desde el año pasado vengo viendo este comportamiento en los partidos que tira Fidencio Flores. Y ahí el otro que decíamos era Dilmer Mejía. Dilmer Mejía tiene 2 ganados, 4 perdidos, efectividad de 3.87, 9 apariciones, 6 aperturas, 25 entradas, 1/3, de 37 hits, 18 carreras, 14 limpias, 8 bases por bola,
26 ponches, 4 dobles, un triple, no permite jonrones y le batean para 336. A los dos, tanto a Fidencio como a Mejía, le están bateando arriba de los 300. El siguiente sería Junior Telles, que es pues el caballito de batalla de León. En esta ocasión se le va a dejar lanzar el domingo. Se le va a dejar lanzar el domingo para que consiga de local. Que consiga de local el récord de los 1,000 ponches. Los números de Junior Telles: tiene 6 ganados, 2 perdidos. Tiene 1.29 de efectividad. 8 apariciones, 5 aperturas. 4 juegos completados. Tiene 38 entradas lanzadas. De 32 hits nada más. 32 hits. 10 carreras permitidas. 7 limpias, 7 ponches, 29. Perdón, 7 base por bola, 29 ponche, 7 dobles, no permite triple ni jonrones. Fíjense bien el trabajo de Junior, solo permite 7 dobles, no permite triple ni jonrones. Le batean para 234. Y Brian Torres, que bueno, en principio será el abridor del cuarto juego. Tiene récord de 1 y 2, 1 perdido, 2 ganado, perdón, 1 ganado, 2 perdido. Y tiene una efectividad de 6.30. Tiene 6 presentaciones, 4 aperturas, 16 entradas, 2 tercios, de 26 hits, 20 carreras, 15 limpias, 2 bases por bola, 12 ponches, 7 doble, 7 doble, 1 triple, 3 jonrones. 3 jonrones le han dado a Brian Torres. Y le batean para 342. Solo Junior está por debajo del promedio de 300. Le batean para 234. De ahí Fidencio, 336. Dilmer Mejía, 336. Y Brian Torres, 342. Ahora aquí hay que ver cuáles son los potenciales relevos. Al que se me viene viendo los números, ya no está Osman, no está Cuña, se me viene a la mente, pues, viendo los números, Fernando Mejía, que tiene un juego ganado, 0 perdido, una efectividad de 2.55. De ahí está Derek Vaca, que tiene una efectividad de 3.50, Minor Gutiérrez, 5.92. Son los principales nombres que están en el equipo. Dilmer es un buen pitcher, ya enseñó que se puede mejorar, porque él tiró bien el domingo. Sí, la verdad que tiró para ganar el juego. No se le puede pedir más, en realidad, menos a un pitcher que está mejorando, viene a hacer presentaciones malas, hay que decirlo. Pero la presentación que dio el domingo fue una presentación de calidad. Aquí nuestro amigo Javi Álvarez, saludos Wilmer. Y a todo el staff de SRP Sport, te saludamos desde La Paz Centro. Muchas gracias, hermano. Un saludo para usted también. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Hay un nombre que estaba mencionando, no me acuerdo quién lo mencionó en una entrevista. Creo que fue Osman Gutiérrez, previo al partido contra el Boer, el primer partido. Mencionó a José Chavarriba como uno de los lanzadores que le ve mucho futuro. Pero bueno, por ahora tiene récord de 0 y 0, efectividad de 6.13, 4 apariciones. Ha lanzado 8 entradas completas de 9 hits, 8 carreras permitidas, 7 limpias, 4 bases por bola, 9 ponches, 2 dobles, 2 jonrones y le batean para 273. Era uno de los nombres que mencionaba. Entonces aquí no sé quiénes van a estar. Bueno, yo pienso que la primera opción para relevar tendría que ser Fernando Mejía. Bueno, también están los muchachos que van a inscribir. Vamos a ver ahora las estadísticas de bateo de Carazo. ¿Qué les parece? Vamos a ver aquí quién es el que mejor está bateando de Carazo. En promedio es Hilton Calderón. Batea para 392. 29 hits en 74 turnos y tiene 12 carreras empujadas. Elmer Espinosa batea para 375, 27 hits en 72 turnos.
y empuja 21 carreras, empuja Elmer Espinosa. Tanto Hilton Calderón como Elmer Espinosa tienen dos cuadrangulares ya. Angel Alvarado, 3.71 de promedio, 23 hits en 62 turnos, dos jonrones también y empuja 21 carreras. Lenín Aguirre batea para 333, 27 hits en 81 turnos, con 13 empujadas, dos jonrones. Samir Chávez tiene promedio de 304, 21 hits en 69 turnos, 7 empujadas. Y bueno, aquí es, hay 1, 2, 3, 4, 5 que están bateando arriba de 300. Hilton Calderón, Elmer Espinosa, Angel Alvarado, Lenín Aguirre y Samir Chávez. Ya luego tenemos a Cristian Urbina bateando para 294, con 4 empujadas. El Lázaro Ruiz, 274, 7 empujadas. Víctor Castillo, 271, 6 empujadas. Luis Tardencía, 263, 4 empujadas. Luis González, 262, 10 empujadas. Kevin Chávez, 226, 7 empujadas. Norman Ibarra, 205, con 5 remolques. Anthony López, 156 y 2 carreras empujadas. Eduardo Acevedo es el que tiene peor promedio de bateo. 143, solamente ha tenido 7 turnos, un hit, una carrera anotada. Y bueno, fue sencillo el hit que conectó, un sencillo. Bien, fíjense bien que aquí en carreras empujadas, prácticamente todos, excepto Eduardo Acevedo, han empujado al menos dos carreras. Al menos dos carreras. Por aquí se reporta Marvin. Buenas noches, Wilmer Matamoros. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias por estar en sintonía y principalmente por estar viendo a través de YouTube. Vamos con León. Vamos con las estadísticas de León. ¿Quién es el que mejor está bateando? ¿A cuántos pitchers le dio de baja León? Bueno, se dio a conocer la baja de dos lanzadores. De Oman Gutiérrez y de Joaquín Acuña. Entonces vamos con los bateadores de León. Marvin Martínez es el líder de León en promedio con 420. 37 hits de 88 turnos. Empuja 18 carreras. Todavía no tiene cuadrangulares. Norlando Valle tiene 395 de promedio. 30 hits en 76 turnos. Con 15 carreras empujadas. Emmanuel Mesa, 355. Ojo que por ahí Jácamo en su página dejó que Emmanuel Mesa hoy no se entrenó, dice. Que hoy no se entrenó. Hay que estar atento ahí a ver qué pasa con Mesa. Aparentemente por problemas en su rodilla. 11 hits en 31 turnos para Mesa. Un jonrón, 14 carreras empujadas. Eliezer Solís está bateando para 309. 25 hits, 81 turno, ya tiene un triple, 17 carreras empujadas. Y Mauricio Benavides, que está bateando para 303, 20 hits en 66 turnos, 13 carreras empujadas. La verdad que Mauricio Benavides es un pelotero bastante oportuno y que está mejorando su promedio de bateo. Este año ya lo tiene arriba de 300, pero el año pasado, a pesar de no tener un gran promedio de bateo, remolcó muchas carreras. Remolcó bastantes carreras. Gutiérrez Ingrid, buenas noches desde Costa Rica. Un saludo pues a usted hasta allá en Costa Rica. Luego tenemos Kevin Ortiz, que desmejoró su promedio de bateo a 295 con 14 empujadas. Fardy Tobal, 275 con 15 empujadas. Fabio Rojas, 273 con 2 empujadas. David Valle, 240 con 2 empujadas. Aldo Díaz, 227, 3 empujadas. Jenner Hernández, 222, 1 empujada. Rommel Gómez, 192, 4 empujadas. Nixel Gómez, 0.77, 2 empujadas, y por aquí tenemos a 3 que todavía no han conectado imparable y no han empujado carrera. Martín Delgado, Freddy Telles
y Christopher Trejo. Eso sí, Martín Delgado ha tenido únicamente 2 turnos, Freddy Tellez 4 turnos y Christopher Trejo 4 turnos nada más. Muchas gracias, Wilmer, fanático del equipo de León. Entonces, bueno, esos son pues los principales números que hay en Carazo y en León para la serie que se viene. Este fin de semana estarán disputando serie. Por acá está Brian José Jarquín. Saludos, hermano. Bendiciones siempre viendo tus transmisiones. Okay, muchas gracias, hermano. Por ahí nos estaremos comunicando para ver cómo hacemos, ¿verdad? El domingo, para ver si vas a estar disponible para que nos apoyes en la transmisión. Y bueno, para hacer también, para irnos a Malpaís. Sí, yo todavía no sé si voy a salir de León o de Santa Rosa. Por ahí nos vamos a poner de acuerdo. Porque no sé si el sábado en la tarde me vaya para Santa Rosa. Pero eso ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Y milagro no se ha reportado Marvin Nieto también. Nos dice nuestro amigo Javi Álvarez, sin embargo, se le ha asignado mucha responsabilidad a Benavides. Los 4 juegos lo ha estado cachando. Y pregunto, ¿cuál es el otro receptor e información que no lo ponen a jugar casi? Este fin de semana entró. Déjame revisar acá. Creo que, ¿en cuál de los partidos fue? Creo que fue en el último. Este ya es el calendario de la fecha 8. Quiero ver quién entró por Mauricio Benavides, Freddy Trejo, creo que así es que se llama. O no, Christopher Trejo. Sí, Christopher Trejo, pero fue que entró en sustitución de Benavides en el partido 4. En el partido 3... En el partido 3 lo jugó completo Benavides. Entonces solo en el partido número 4 fue que recibió ayuda. Quiero decirle que somos presentados por la Casa de Guata, que te ofrece desayunos, almuerzos y cena. En Casa de Guata comes como en casa. ¿Qué les parece si ahora vamos a estar viendo alguna de las estadísticas del campeonato? ¿Qué le parece? Pero antes tengo que decirle, ¿verdad?, que en Moto Repuesto Isadán encontrás todo tipo de repuestos para tu motocicleta. Puedes contactarles ahí al 8413-0186 o puedes visitarles de la entrada principal de los Carperes, una cuadra arriba, una cuadra al norte. Allí está ubicado Moto Repuestos Isadán. Y en Stott & Go Market te ofrece licores nacionales y extranjeros, snacks y productos varios de uso personal y del hogar. Ubicado de Panadería Munguía, 30 varas abajo acá en la ciudad de León. También quiero agradecer a mi hermano, a mi amigo Henry Rivera, propietario de Rancho La Carreta, restaurante, bueno, es bar, restaurante y disco. Entonces ahí puedes ir a comer, puedes ir a escuchar música, a bailar, ¿verdad? Y tiene un menú exquisito y a unos excelentes precios. La verdad que el otro día estuvimos por ahí, el domingo estuvimos por ahí. También tiene ahí el negocio de las sopas Tizcapa, de las mejores sopas en Managua. Sopa Tizcapa. Está ahí ubicado, costado sur del antiguo hospital militar. Vamos con las estadísticas, vamos con las principales estadísticas del campeonato. Por acá tenemos los líderes en promedio de bateo. Sandy Bermúdez tiene 507 de promedio. La está partiendo. Sandy Bermúdez de los Toros de Chontales, 38 hits en 75 turnos. 75 veces al bate. Chelot Cuthbert, 439 en la segunda posición. Batea 25 hits en 57 turnos. Pero León no ha inscrito a nadie. Hoy tendrían que darse las inscripciones. Pero he estado buscando y no hay todavía las inscripciones. Bajas inscripciones deberían de estar en la página ya. Pero no sé por qué hoy no están. No están todavía. Aquí estoy revisando. Estoy revisando por acá.
y no está, solamente está la resolución de la inscripción de Roger Layton. Entonces todavía no se ha dado a conocer, pero por ahí me dieron los nombres de los lanzadores. Uno es Ángel Calderón y el otro creo que se llama José Telles. Creo que el otro se llama José Telles. Sí, José Telles. O al menos eso es lo que me llegó a mí, ¿verdad? Ángel Calderón y José Telles. Los lanzadores que van a ser inscritos o que debieron haber sido inscritos el mismo día de, bueno, el día de hoy. Marvin Martínez, tercero en promedio de bateo. Marvin Martínez, 420 de promedio, 37 hits en 88 veces al bate. Le sigue Harvey Gutiérrez de la Bruma de Jinotega, 413, 33 hits en 80 turnos. Y tenemos en la posición número 5 a José Saúl Orozco, 407, 37 hits, 91 turnos. 91 turnos. Líderes en carreras empujadas, Jan Ridby de Caribe Sur, 26. Álvaro Acevedo del Frente Sur Riva está empatado con el toro, con Derek Heber, con 25 empujadas. Mesad Laguna y Axel Mairena de los Tigres y de Estelí, respectivamente, han empujado 24 carreras cada uno. Entonces, estos son los líderes en carreras empujadas. Vamos con los líderes en carreras anotadas. Aquí el líder es José Saúl Orozco con 35. Le siguen Keyson Duffy de Celaya Central y Cristian Sandoval, que están empatados con 29 en la segunda posición. En la tercera posición estaría Mesad Laguna de los Tigres de Chinandega con 25 carreras anotadas. Estas son carreras anotadas, ¿de acuerdo? Y Benjamín Alegría de Los Tantos ha anotado 24 carreras. Líderes en hit absoluto, Sandy Bermúdez, además de ser el líder en promedio de bateo, es también el líder en imparables en cantidad de hit conectado. 38 tiene. Johnny Truin y Marvin Martínez están empatados con Saúl Orozco. 37 tienen los tres. Y Benjamín Alegría tiene 36. Así que es muy cerrada ahí. Esta estadística está bien ahí, bien cerrada. En dobles, el que más dobles conecta es José Saúl Orozco, tiene 15. Le sigue Fardy Tobal con 11. Keyson Duffy y Emerson Castro, de este último de los Tiburones de Granada, tienen 9, al igual que Ronald Rivera de los Tigres de Chinandega. Vamos con los líderes en triples. Denzel Gamey, no sé, se pronunciará así, o Gamey. Gamey, de Pescadores del Caribe Norte, tiene 5 triples. Empatados en segundo lugar estarían Gerald Dávila de los Mineros y Axel Carrasco de Estelí con 3. Y José Gadea de Estelí estaría empatado con 2 triples con Sandy Bermúdez de los Toros de Chontales. En jonrones, ¿quién es el que tiene más jonrones? Axel Mairena se puso al frente en cuadrangulares con 8, seguido de William Vázquez con 7, Cristian Sandoval y Luis Montealto tienen 6 y José Saúl Orozco tiene 5 cuadrangulares. Líder en robos, José Saúl Orozco. José Saúl Orozco está apareciendo en muchas de estas estadísticas. José Saúl Orozco tiene 12 robos, José Abel Herrera de los Cañoneros de Madrid tiene 11, Cristian Sandoval 10, Luis Fernández y Roberto Bermúdez tienen 8 robos cada uno. Líderes en efectividad. El granadino Cairo Murillo tiene una efectividad de 0.96 y es el líder en efectividad. Tiene 5 carreras permitidas, 5 carreras limpias en 36 entradas, un tercio. Ronald Medrano está empatado en segundo lugar con Luis Omar Riva de los Tigres de Chinandega. Tienen 0.97 de efectividad. Permiten 5 carreras limpias en 36 entradas. Es decir, la diferencia que hay entre Ronald Medrano, Luis Omar Riva y Cairo Murillo es que Cairo Murillo ha sacado un AO más. Por eso tiene mejor efectividad, 0.96. Y Ronald Medrano y Luis Omar Riva tienen 0.97. Santos Jarquín tiene una efectividad de 1.09.
6 carreras limpias en 38 entradas y 2 tercios. Jason Aburto de los Cafeteros de Carazo tiene una efectividad de 1.12, 4 carreras limpias en 25 entradas completas. Líderes en victoria, Junior Ortega empatado con Ronald Medrano, tienen 6 ganados. Y luego aparecen Wilder Rayo, Nelson Martínez y Axel Zapata con 5 juegos ganados cada uno. Líder en juego salvado, Michael Hooker de Caribe Sur tiene 6, Lenín Morán de los Indígenas de Matagalpa. Bueno, aquí todos están empatados con 6, Lenín Morán, Kenneth Quintanilla de los Indios del Bóer, José Elías Villegas de los Toros de Chontales, Noel Jarquín de los Tiburones de Granada, todos ellos tienen 6 juegos ganados. No sé si 6 juegos salvados, perdón. No sé si hay más empatados con 6, porque aquí solo te están mostrando 5. Aquí te están mostrando 5. Vamos a ver si hay más lanzadores que tengan 6 juegos salvados. Que estarían pues empatados con estos que están acá. No, son 6 los que hay. Después Jorge Bucardo tiene 4, Adolfo Flores 4, Walter López 4, Hilario Urbina 4, Román Álvarez 3, Jefferson López 3 y ahí sucesivamente. Vamos ahora con líder en ponches. El que está liderando la estadística de ponches es Charlon Robinson de Caribe Sur. Tiene 56 ponches. Seguido de Santos Jarquín con 50 ponches. Elías Gutiérrez de la Pluma de Ginotega tiene 43. Y tenemos en la cuarta posición empatado a Ángel Canales y Kenny Cruz con 38 ponches cada uno. 38 ponches. Coffee Time, un café siempre es una buena idea. Contigo al Parque Municipal en Santa Rosa del Peñón. Ahí puedes ir a disfrutar de café, cappuccino, un espresso. Tenés también frappé, todo en comida rápida. Sándwich, hamburguesas, hot dog, pizzas. Líderes en promedio de oponente. El promedio de oponente aquí tenemos a Juan Gaitán con 124. Únicamente le han conectado 11 hits en 89 turnos. Kenwan Burton, también de Caribe Sur, al igual que Juan Gaitán, tiene 144 de promedio de oponente, 17 hits en 118 turnos. Carlos Gasso, del Frente Sur, tiene promedio de 170, 15 hits en 88 turnos. Santos Jarquín tiene promedio de 172, 23 hits en 134 turnos. Y Milton Quintana de los Dantos, 18 hits en 104 turnos para un promedio de bateo de los oponentes de 173. Así que esos son pues las principales estadísticas, ¿verdad? Que como están pues los lideratos de estas estadísticas. No llegan mis comentarios, dice Marvin Nieto. En serio, que no me llegó ese comentario tuyo. No está aquí para ponerlo. No sé qué está pasando por aquí. Así que mandamos un saludo a Marvin Nieto. Y estate listo por ahí, Marvin. Estate listo para el domingo. Y por ahí nos ponemos de acuerdo. Por ahí nos ponemos de acuerdo porque incluso pues hasta en la camioneta los pueden ir a dejar el domingo. Hasta en camioneta se pueden ir el domingo. Vamos a ver ahí. Depende del... Es que todavía no sé en qué, todavía no tengo mis dudas si me voy a ir el sábado para Santa Rosa. Si me voy el sábado yo saldría pues de Santa Rosa. Si no, ahí vemos ahí cómo hacemos, porque me interesaría que estén temprano. Vamos a ver para ahí, para que se vayan en el bus de la prensa también. Si no, si necesito que estén más temprano, por ahí vamos a ir a conseguir quien nos vaya a dejar a Malpaisillo y a la vuelta se vienen en el bus de la prensa, el bus que pone pues la directiva del equipo de León, ¿verdad? Agradeciendo pues ahí el apoyo que nos dan para poder desplazar parte del personal de SRP Sports, ¿verdad? Y agradecer también ahí, creo que el transporte es auspiciado por la UNAN León. Así que
transporte ahí auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, UNAN León. Entonces, bueno, esos son los principales números. Por ahí estuvimos viendo pues algunos detalles sobre el campeonato. El campeonato, no sé si les gustaría que repasemos rápidamente, ¿verdad? Repasar rápidamente, ¿verdad? ¿Cuál fue el proyecto que se presentó para el GPO? Se presentaron tres etapas. En la etapa 1, el campeonato va a ser llamado Campeonato Nacional de Campeonato de Béisbol Nacional Superior. Bueno, lo voy a leer aquí para no. El campeonato se llama Campeonato Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez. En este caso va a estar conformado por los 20 equipos, van a jugar todos contra todos, en serie de 4 juegos de 7 innings, 2 juegos el sábado, 2 juegos el domingo. Hay cambio, a ver, este prácticamente es la misma primera vuelta que se da actualmente, ¿verdad? Pero hay cambio en la regla de mayores. Van a haber ahora un máximo de 17 mayores, pueden haber hasta 17 mayores de 25, actualmente son 15. Y un mínimo de 8 jugadores sub-23. Es decir, pueden haber 8 o más sub-23. Y obligatoriamente tiene que haber en el terreno de juego 2 sub-23 jugando. ¿De acuerdo? Entonces tienen que haber 2 sub-23. Más cosas sobre esta primera etapa. Los primeros 4 clasifican a semifinales. En este caso no hay refuerzo para estas semifinales. No hay refuerzo. Se van a enfrentar el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, y se van a disputar series de 5 juegos de 7 innings. Es decir, al mejor de 5. El que gane 3 juegos va a clasificar a la final, en este caso, del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez. La final se va a jugar al mejor de 5 juegos, pero en este caso los juegos van a ser de 9 innings. Y el ganador será declarado campeón del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez. Aquí pues las novedades serían pues los juegos de, o más bien la cantidad de menores que se reducen a 2 y que las semifinales y las finales son a 5 juegos. Son a 5 juegos. En la segunda etapa, van a haber 2 campeonatos en paralelo. Vamos a tener el campeonato de primera división. Este va a llevar por nombre Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División Comandante Germán Pomares Ordóñez. Y en paralelo vamos a tener el campeonato que a ese se le conoce como la etapa 3. Va a ser un campeonato nacional de béisbol GPO sub-25. En el campeonato de primera división van a jugar los primeros 8 clasificados del campeonato de la primera etapa. Los primeros clasificados, los 8 primeros. Va a haber un solo grupo de todos contra todos. Van a haber series de 4 juegos, en este caso de 9 innings. Aquí viene la novedad en esta otra etapa, que ahora los partidos se van a jugar de 9 entradas. Van a jugarse martes, miércoles, sábado y domingo. Un partido por día de 9 entradas. Esa sería la gran novedad. Por ahí escribiendo, dice John Salmerón Ru. Por aquí nos están preguntando el número de teléfono. Te lo dejo por ahí. 84-12-22-79. Por ahí va a aparecer en los comentarios. Pero es ahí va a aparecer en los comentarios, creo yo, ¿verdad? Ey, no lo miro. 84-12-22-79. Bueno, ahí está mi número, te lo voy a poner en pantalla, hacerle captura ahí. 84-12-22-79. 84-12-22-79. Bueno, ahí Kevin Munguía estaba preguntando por mi número. Ahí, bueno, ojalá sea para un patrocinio. No, hombre, escribime ahí, no hay falla, escribime.
Gabriel Centeno dice, pero eso ya es una disposición de FENIVA o solo son posibilidades o planteamientos. Bueno, en principio, pues es una propuesta. Es una propuesta que pueden haber cambios, puede sufrir cambios. No es algo definitivo todavía. Saludos, amigo, nos dice John Salmerón. Así que, bueno, saludos para John. Entonces, en esta etapa, ¿verdad? Decíamos, los ocho primeros van a jugar este campeonato. Serie de 4 juegos de 9 entradas. Se jugarán martes, miércoles, sábado y domingo. Bueno, ahí pues lo más probable es que nosotros solo podamos transmitir sábado y domingo. Te vuelvo a dejar ahí el número de teléfono, ¿verdad? 8412-2279, para que me escribas ahí algo a WhatsApp. En este caso hay también cambios en los mayores y menores. Máximo tienen que haber 19 mayores, es decir, pueden haber hasta 19 mayores. De 24 o más, y mínimo tienen que haber 6 jugadores sub-23, es decir, obligatoriamente en el roster tienen que haber 6 sub-23, y en el terreno de juego tienen que haber 2 sub-23. Yo creo que esa es una mejora, pues yo creo que considerable, ¿verdad? Poner 2 sub-23. En esta etapa van a haber 4 refuerzos por equipo, 4 refuerzos por equipo, ¿verdad? Entonces, de los equipos eliminados, de los 12 equipos que quedan eliminados, se van a tomar entonces en total 8 por 4, 32 jugadores de los equipos eliminados que van a pasar a reforzar a los 8 equipos de primera división. Los primeros 4 van a pasar a semifinales. Ya en semifinales no hay refuerzo. Aquí me hubiera gustado que hubiera refuerzo también. ¿Para qué? Para que en cada etapa vayan... Bueno, si hay refuerzo, pues sería interesante que también haya aquí en semifinales y en final. Aunque yo no soy muy de los refuerzos, pero tengo que decirlo que los refuerzos dan mayor calidad a las etapas de semifinales y de finales. Creo yo que metiendo refuerzo en semifinales y en final, pues... Vas a tener mejor espectáculo. En este caso, las series semifinales se van a jugar al mejor de 5 juegos de 9 innings. O sea, son 5 juegos al que gane 3. Y la final se va a jugar a 5. Se va a jugar a 5. A 5 juegos de 9 innings. Y el ganador será proclamado campeón del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División Superior, comandante Germán Pomares Ordóñez. Gabriel Centeno, discretamente, ustedes como cronista, ¿qué tal valoran la propuesta? Bueno, al inicio del programa estuvimos debatiendo con Michael Jácamo, ¿verdad? La propuesta, y teníamos pues algunas cosas que, bueno, que parecen bien, otras que no tanto, y ahí estuvimos dando los puntos de vista. Yo personalmente, pues... Y al igual que Jácamo, también no me gustó o no me gusta ese campeón que hay de la primera etapa. No me termina de convencer. Me gusta la primera etapa porque, a ver, el proyecto está llamado de la masividad a la calidad. Entonces, en este caso, pues van a seguir participando todos los equipos, todos los departamentos van a estar representados. Y eso es bueno, pues al final eso es bueno. Eso es bueno, que todos los departamentos tengan su equipo. ¿Verdad? Me gusta que en la segunda etapa, cosa positiva en la primera etapa, pues que se mantienen los 20 equipos. No me gusta esa semifinal y final que hay de esa primera etapa. No la veo, honestamente. No estoy de acuerdo pues con esa, evidentemente, con esa semifinal y con esa final. En la segunda etapa, ¿qué me gusta de la segunda etapa? Que los partidos ahora van a ser de 9 entradas. Ya no vamos a tener juegos de 7 entradas. Y se va a jugar un juego por día, uno martes, uno miércoles, uno sábado, uno domingo. Eso me gusta, que los partidos se juegan de 9. Otra cosa, que ahora van a haber 2 menores nada más de manera obligatoria en el terreno de juego. Creo que lo más positivo en esta etapa, pues, son esas dos cosas. Los juegos de 9 entradas. Y que se juegan, que tienen que haber al menos dos sub-23 jugando.
Ya no van a ser cuatro, van a ser dos. ¿Qué no me gusta de esta segunda etapa? Que la final va a ser a cinco juegos. Eso no me gusta. Igual hasta la serie, bueno, se aguanta que la serie semifinal sea cinco juegos, pero la final, a mi manera de ver el béisbol, tiene que ser a siete juegos. Al igual que los partidos, a mi manera de ver el béisbol, los partidos tienen que ser de nueve entradas. De nueve entradas. Estamos hablando que esto es un campeonato de primera división y esto sí va a ser un campeonato de primera división. Creo que va a estar interesante. A ver, también incluso en la primera etapa va a generar mucho interés porque estos últimos años ha estado bonito eso de la clasificación a los comodines. Fíjense ahora bien que todo lo que se va a apretar ahí entre el 8, entre el 6, hasta el equipo número 12, que eso podría, a final de la primera etapa, podría, ahí pueden haber drama, sorpresa, juego extra, de todo ahí, porque ahora solo son 8 equipos los que van a clasificar. Entonces esa lucha por esos primeros 8, yo creo que eso va a potenciar ahí. Lo que sí, a ver, a los equipos más pequeños, le estás poniendo ahora la vara mucho más alta, es cierto. Pero son equipos que difícilmente, Madrid, Nueva Segovia, Río San Juan, difícilmente ni en la posición 14 que te da pase a los juegos de comodines, ni siquiera ahí aspiran esos equipos. Hay que ser realistas, ni siquiera a eso aspiran. Leonardo Cárcamo, buenas noches. ¿Qué es cierto que Winston López va en vez de Ramiro Toruño? Ni idea, hermanazo, ni idea. No tengo nada, absolutamente nada de información al respecto. La verdad que, pues, yo no considero que Ramiro Toruño sea un mal manager. Honestamente, cuando lo sacaron, cuando trajeron de nuevo a Sandor Guido, yo honestamente no estaba de acuerdo. Y sí es cierto, a mí Sandor Guido me gusta como manager, ha sido un ícono de León como jugador, como manager. Te dio pues campeonato sub-23, campeonato Pomares, te dio campeonato de la profesional, ¿verdad? Pero sin embargo, Sandor, él ya se había ido una vez. Y cuando Ramiro Toruño estuvo con León en su primera etapa, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y merecía seguir en el equipo. Desgraciadamente, en esta etapa que a él le toca, viene con un equipo que se está cayendo este equipo. O sea, y cada vez, pues, están ocurriendo más cosas, ¿verdad? Y el equipo no está bien. A ver, desde el inicio, a ver, sin todo lo que ha pasado ahorita, las bajas que se dieron, por lo que sea, por los motivos que sean, por indisciplina, no sé, por bajo rendimiento, por lo que sea, porque se le ha dado de baja, pues la verdad que, y yo a veces me siento y me pongo a pensar cómo en 2 años pasamos de tener un equipo que fue capaz de ganarte 24 juegos seguidos, barriendo a los Dantos, barriendo al Boer, barriendo al... Fueron 6 series consecutivas barridas, 6 series consecutiva barrida. O sea, eso es tremendo. Es un récord, pues, es que es un récord. Eso es tremendo. Y 2 años después, estamos en la posición 13 y nos cuesta subir. Probablemente por ahí nos vamos a estar manteniendo. El año pasado fuimos 11. Nos dio para jugar el repechaje. Pero yo no me explico todavía cómo pasamos en 2 años de tener un equipo capaz de ganarte 24 juegos consecutivos, de meterse a una semifinal y perder de la forma en cómo perdió esa semifinal contra los Dantos en el 7º juego, y con un gran trabajo, creo que fue, a ver, ¿quién era el que estaba lanzando? Dilmer, creo que era, no me acuerdo, pero un par de errores echaron a perder ese juego, León, a cómo batió, con las carreras que anotó en ese 7º juego, y el trabajo que estaba haciendo el picheo, era para meterse a la final contra el Boer. Entonces yo me siento, me pongo a pensar cómo pasamos de eso a lo que estamos viviendo hoy.
a lo que estamos viviendo hoy. No le encuentro explicación, honestamente. Lo único que hicieron fue agregar fechas, calidad, lo dudo que con eso se logre. Fíjate bien que en la parte de calidad, ahora van a ver, en los 8 equipos van a haber 4 refuerzos. 4 refuerzos, eso le mete, digamos, calidad. Pero sí, yo, eso también yo lo decía, a ver, tampoco somos tontos, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, este es el mismo campeonato de antes, solo que antes clasificaban 12, ahora clasifican 8 a la segunda etapa, ¿verdad? Si no, lo vemos desde ese punto, no hay un gran cambio, pero sí el gran cambio, son 3 aspectos los que voy a mencionar de los cambios y que le van a dar, creo yo, mayor calidad, mayor competitividad y más espectáculo. 1, 4 refuerzos. 4 refuerzos. Si se pudieran incluso hacer más refuerzos, yo creo que podría ser hasta mejor todavía. Juegos de 9 entradas. Juegos de 9 entradas y 2 menores como mucho en el terreno de juego. Saludo a Capi de parte de Gerard Salmerón. Así que saludo a Capi. José Esteban Molina Rodríguez. Así es, hermano. Está perfecto tu comentario. Me gusta. Saludos desde Charlotte, Carolina. Desde Carolina. Solo Donald Trump salva a León, dice, para que se vengan todos los... No, pero ya Donald Trump ya no tiene nada que ver ahí. Es Biden, ¿no? No es Biden. No es Biden. O que vuelvan a elegir a Donald Trump. Que vive el Bober, dice John Salmerón. Gabriel Centeno, cuate, es la calidad de juego del pelotero que ha bajado en Nicaragua. Los manager y coach no son magos, valga la redundancia. La quemadera de coco del comité de deportes FENIVA. Bueno, sí, igual, para terminar el comentario de Ramiro Toruño, a mí no me parece un mal manager. Ha ganado campeonatos con Matagalpa, incluso le ganó uno a León. Le ganó un campeonato de Germán Pomares Ordóñez. A León, tiene bien claro su forma de dirigir, te guste o no, él tiene su forma de dirigir y me parece un buen manager, realmente me parece un buen manager, Ramiro Toruño. No sé si es la solución cambiar al manager, que lo normal en este tipo de situaciones es darle de baja al manager, a ver, es cierto, porque es más fácil sacar a uno que a sacar a los 25, pero bueno, no sé, la verdad, yo aquí venga quien venga, manager quien venga, no sé, el año pasado se decía, los jugadores no quieren jugar con Sandor. Vamos a mencionar el caso Acuña. El caso Acuña el año pasado no estuvo bien. Y yo lo que voy a decir, porque yo no sé cómo piensa el jugador. Yo, pues, he hecho algunas amistades con él, pero yo no le ando preguntando, hey, ¿te vas bien con Sandro? No, hablamos de otra cosa. Poco hablamos, si nos encontramos, pues, nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y todo, ya está. Caso Acuña, a ver, decían que echaba a perder los juegos porque no se llegaba con Sandro Guido. Y después en la profesional, Sandro Guido se lo llevó. A la selección se lo llevó. Entonces no sé si es que el único que... A ver, tendrá bien claras las cosas Sandor Guido y no se toma las cosas personal, digo yo. Pues que aquí estamos todos equivocados. ¿O de dónde sacan eso que el jugador llega a perder el juego? A mí me cuesta creer eso. Si hasta cuando jugábamos por un fresquito, dejábamos la uña jugando fútbol o jugando pelota por un fresquito. Cuando uno entra a jugar, hay algo que no sé, pues, si no lo tendrán estos peloteros. Hay un gen natural en el ser humano por competir, por lo que sea. Hasta en los comentarios en Facebook, ahí se empiezan a volar ahí. Por fútbol, por béisbol o por lo que sea.
Entonces yo no pienso, yo no creo, pues, a lo mejor sí, pues, pero eso tendría que decir, solo él lo sabe en realidad, solo el pelotero lo sabe. Porque ahora empiezan a decirte que los jugadores no quieren a Ramiro Toruño, estamos en la misma situación del año pasado. Y mucha gente que hablaba, pues, de que haya que sacar a Sandro el año pasado, ahora tampoco quieren a Ramiro Toruño, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿A quién traemos? ¿Dónde lo vamos a hacer ese manager? De dónde traemos a jugadores también? Ramiro Toruño agarró este equipo y realmente era un reto agarrar este equipo. Y eso Ramiro Toruño sabía muy bien dónde se estaba metiendo también. Él era consciente. Yo sé que don Ramiro era consciente de que esta temporada no iba a ser fácil para León. Y aún así tomó el reto, toma el reto, ¿verdad? De dirigir al equipo de León, ¿verdad? Porque, a ver, es difícil, ¿no? Todos aquí hemos vaticinado que este año no esperemos grandes cosas de León. No esperemos cosas de León. Y pues quizás en otro equipo no hubiera tanto revuelo, pero esto es León. Esto es algo, en equipo grande, esto es algo normal. Cuando el Real Madrid, de aquella época de los Galácticos, empezaron a perder, renunció Florentino, empezaron a despedir a Beckham, al otro, Capello. No, era un desastre ese año del 2007. No sé si los que siguen aquí el fútbol, los que siguen el fútbol, temporada 2006-2007, que el Real Madrid tenía varios puntos abajo del Barcelona. Le ganó la liga al final, la liga de la remontada. Busquen ahí en YouTube la liga de la remontada. Ese año se castigó a Ronaldo, se castigó a Beckham. ¿A quién más habían castigado? Fue el año que llegó Higuaín, Marcelo, y eso era un desastre. Y eso fue todavía. No, ahí no estaba Florentino Pérez. Florentino Pérez ya había renunciado como en el 2000. En el 2004, por ahí, 2004, 2005, tal vez. Me acuerdo clarito, en un partido, creo que fue en Mallorca. Le metieron 3-0 a los Galácticos. Fíjense bien que ahí estaba Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Figo, Raúl. Y eso era un polvorín ahí, todas estas situaciones en León, aunque no deberían de pasar. Son normales porque León no es un equipo cualquiera. No es un equipo cualquiera. Y esto se da cada cierto tiempo. Repito, cada cierto tiempo. Y no es un equipo fácil ni de dirigir como manager, ni para los directivos es fácil estar lidiando con peloteros que en la mayoría, a ver, todos los. Son seleccionados nacional y te van a exigir más cosas. Y que el reglamento, incluso el reglamento, hay mejor salario en el reglamento para el pelotero. En esa parte sí yo nunca he estado de acuerdo en el que, a ver, el reglamento te dice cuánto es lo máximo que puede ganar un pelotero. Entonces vos le empezás a dar más de eso, se van a mal acostumbrar. Cuando no haya para pagarle eso, ahí vienen los problemas. Y no estoy diciendo que ese sea el problema ahorita, porque yo ni cuenta me doy de que por. Eso sí, los números respaldan a la directiva de baja, que tampoco es normal. A ver, fíjense bien, Santos Arquín ahorita la está partiendo con el Bóer, pero en años anteriores no daba una Santos Arquín, y siendo uno de sus mejores lanzadores. Y no lo vas a correr así nomás. No se despide así nomás. Pero ya, por ejemplo, bueno, Osman Gutiérrez, pues pronto se va a ir. Solo eran como 2 meses lo que iba a jugar. Acuña ya el año pasado también no tuvo una buena temporada, hay que decirlo. Este año como abridor tuvo un par de salidas buenas. Ante Celaya Central, ante Matagalpa, la de Jinotega, aunque ganó, no fue una salida buena. Contra Boaco tampoco no tuvo una buena salida. Entonces, en este caso, los números respaldan a la directiva
para darle debajo. Ahora, por otro lado, aquí tiene que dársele prioridad al equipo. O sea, que las decisiones que se tomen tienen que ser en pro de mejorar el equipo, uno. Dos, de garantizar que sea un equipo disciplinado también. De que sea un equipo disciplinado. Cero tolerancia ante la disciplina. En eso sí yo estoy totalmente de acuerdo. Porque si vos estás dejando pasar la indisciplina, pues vas a vivir con esa indisciplina toda la vida. Toda la vida. Entonces, en ese aspecto sí, yo pienso que se tiene que ser estricto. Sea quien sea. La verdad que ahí, sea quien sea. La indisciplina, cuando vos permitís indisciplina, perdés tu autoridad. Te van a controlar todo el tiempo los partidos. Y hablo pues de los que dirigen, managers, técnicos, e incluso pues directivos también. Directivos, no se pueden dejar pasar indisciplina, actos de indisciplina. Pero repito, esto es León, esto es así. Y esto no va a ser la última vez que pasen cosas acá en León. Que pasen cosas acá en León. De este tipo de cosas, pues. Porque ya vivimos una etapa en el 2015. En el 2015 de una vez le dieron de baja como a 5 o 6 lanzadores. Entre ellos estaba ahí Lester Torres, Santa Rosa del Peñón, Álvaro Membreño, creo que estaba Uberpa. No me acuerdo quién más. Antes de eso todavía, ¿se acuerdan una vez que dieron de baja o suspendieron por un año a Julio Vallejo? A Julio Vallejo suspendieron esa vez por un año. Ahí a Lester Torres también, ahí han dado en toda Lester. Como no puede el niño también. Ana Mayerlin, hermano, ¿por qué no inscriben a Wilber Ricardo? La verdad es que no sé nada de Wilber Ricardo. No sé qué piensan ustedes, muchachos, no sé qué piensan ustedes al respecto. Pero yo digo, pues esto para León es algo que es normal. Yo creo que los directivos saben cómo lidiar con estas situaciones y cómo resolverla. Bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve este fin de semana el equipo. Cómo se desenvuelve este fin de semana el equipo. Y ver si hay mejoría, no podemos esperar, ¿verdad? No podemos pensar, aunque yo veo favorito a León a ganar un 3-1, pero yo pienso que ahorita tenemos que ser incluso más pacientes, somos muy poco pacientes también, pero no nos queda de otra, realmente. Es una situación que no quisiéramos que se estuviera dando. O sea, me refiero ya a lo beisbolístico, ¿verdad? Al desempeño del equipo, la posición en la que está, en la posición 13. Estás pensando ahí siempre, hey, te está esperando el comodín. Te está esperando el comodín otra vez. Entonces son situaciones que León debería de evitarlas. Entonces acá la final del campeonato de primera división va a ser a 5 juegos. Eso es algo que para mí parece que no me cuadra mucho realmente. Vamos a leer comentarios. Corrieron a los mejores pitchers de León, pero en números no estaban siendo los mejores. Hay que, las cosas como son, en números no están siendo los mejores. No estaban haciendo sus mejores presentaciones. ¿Qué era para darle de baja? Pues ahí sí ya no sé. O bajarlos a la reserva. Yo qué sé, no sé. Esperar. No sé, la verdad que no sé. Ahí ya. ¿Es la solución darles de baja? Tampoco sé. ¿Qué vamos a esperar de los muchachos que van a subir? ¿Cuál va a ser la presión que van a traer ellos? ¿Cuál es el rol de ellos también? Porque si no estaban. Si no estaban en el roster, supongo que los que están ahorita, en teoría, son más valorados que los que van a venir. El relevo, probablemente tu primer relevo en el que vas a pensar, tal vez sea Fernando Mejía, Dered Vaca,
Minor Gutiérrez. Creo yo, ¿verdad? Más comentarios. Víctor Valverde, para mejorar el béisbol es más menores y menos mayores. Dice, todo lo hacen al revés. Bueno, es que cada quien tiene su forma de verlo, porque todos estos años que ha habido muchos menores, y pues se ha pedido que hayan menos menores. Yo, a ver, fíjate bien que yo, para ver cómo es el béisbol, o mi forma de ver el béisbol, yo pienso que deberían de jugar por meritocracia y no por tener una edad. Y no tener una edad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y hay el caso del año pasado. El año pasado no podían jugar Marvin Martínez, Emmanuel Mesa, Orlando Valle, y el pitcher no podía ser ni Fidencio Flores, ni Junior Telles, ni Joaquín Acuña. Cuando abría Junior Telles, tenían que sentar a Mesa. Cuando abría Fidencio Flores, tenías que sentar a Mesa. Entonces, se te queda un buen pelotero fuera. Y por alguien que no es mejor que ese mayor que tenés que sacrificar. Por esos mayores que tenés que sacrificar. O sea, yo pienso que al menos un campeonato de primera división no debería tener tantas reglas. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? O sea, y no es que esté mal el campeonato tampoco. Pues el campeonato está bueno, es entretenido. De hecho, en las transmisiones hay bastante gente conectada. Hemos llegado a tener en una transmisión hasta 12.000 personas, 13.000 personas en Facebook y 4.000 o 5.000 en YouTube al mismo tiempo. Es decir, el campeonato genera, y esto que nosotros no hemos transmitido una semifinal, una final, no hemos transmitido un partido de esa relevancia. Y ustedes ven las transmisiones de Viva Nicaragua y miles de personas conectadas a la transmisión, genera interés el campeonato. Pero ya para lo que es meramente el béisbol, ¿verdad? Meramente el béisbol, sin pensar pues que hay que desarrollar jugadores y todo ese tipo de cosas, meramente el béisbol, para mí deberían de jugar pues los mejores, los que son mejores. Hay muchos jugadores, por ejemplo, Renato Morales, tremendo bateador. Renato Morales, la edad que tiene. Ofilio Castro. Jimmy González, que ya no está. Jimmy González, tremendo bateador. ¿Qué le va a quitar ahí? Y entonces, por poner a Jimmy González, vos tenés que quitar a otro que es otro mayor, que es mejor que el menor que vas a poner. Dice Víctor Valverde, los que corrieron solo ocupan el león solo para mantenerse en forma. Para la profesional, ¿de qué sirve andarlo? Dicen. Pero no sé, ahí también pone en juego tu escogencia en la profesional. Porque si están viendo que vos no haces números, ¿quién se va a interesar por vos? Pero Julio Reyes no es un coach de élite, nos dice Yader López. Ahí está Julio Sánchez, Henry Roa, para manager. Gabriel Centeno, la mayoría no puede hacer magia. Sin liga sólida de juvenil e infantil para al final querer tener una calidad en primera división. Eso es cierto. El León se ha dejado de trabajar en las ligas infantiles. Se ha dejado de trabajar en las ligas infantiles. Ricardo González, Wilmer, dice Choco que vos ibas a tirar una bomba sobre el menor nombre. Sé serio, ¿a dónde digo eso, Choco? Al Choco lo que le vamos a preguntar es qué sabe de Rizzo y de Ocon. Axel Josep Martínez Elaya, calmate, hermano, te veo como con ganas de llorar. ¿Por cuál noticia, sí, no sé? ¿Cuál de todas? Benar les dijo la verdad, dice, están hechos solo a béisbol campesino y estos que ya medio se miran regulares, quieren mandar en el equipo, muy bien que le bajen el sumo y que los corran. Eduardo Romero va a ser el manager, dice John Salmerón. A la exclusiva, pues. La paciencia mata, dice Axel.
¿Qué sabe de Rizzo y de Ocon? Hay que llamar a... Llamamos al Choco ahorita. Llamamos al Choco. Julián Granel, en este fin de semana no hacemos nada con Carazo. Creemos que no le ganemos la serie a Carazo. Jessica Ochoa, hola, buenas noches. Llegué tarde. Aunque mis leones anden bajo, yo soy fiel a mi equipo. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Y ahí toca sufrir los momentos malos también. Víctor Valverde, Ramiro Turuño creó al Matagalpa que nos siga apaleando. No, no es por manager. Sí, no, igual. Yo pienso que no es una situación de manager. Yo al inicio de la temporada yo lo dije también. Ponga a quien ponga aquí, no tiene una varita mágica. No tiene una varita mágica para venir y cambiar de la noche a la mañana. Un equipo que el año pasado no funcionó bien tampoco. El año pasado el equipo no funcionó bien. Y no puede esperar acá que de la noche a la mañana vengan a hacer magia. No se puede. Para terminar la parte de los campeonatos. Está la etapa 3, que es el campeonato sub-25. Este campeonato se va a jugar en paralelo al de la etapa 2 o la etapa de primera división. Aquí van a participar los dos equipos eliminados de la primera etapa. Se van a dividir en dos grupos de seis equipos cada uno. Juegan todos contra todos en su grupo. Serie de cuatro juegos de siete innings y van a haber dos series intergrupo. Es decir, que vas a jugar dos series contra los equipos del otro grupo, hasta completar 28 juegos. En este caso, los rosters van a estar compuestos por dos categorías, las categorías sub-25, que van a haber un máximo de 12, y las categorías sub-21, que van a haber un mínimo de 10 y tienen que haber al menos 5 en el terreno de juego. Clasifican a semifinales dos de cada grupo, se van a enfrentar el primero del A contra el segundo del B, y el primero del B contra el segundo del A. Y van a haber semifinales, series al mejor de cinco, ¿verdad? El que gane tres, estos partidos van a ser a 9 innings. Y la serie final, perdón, se va a jugar al mejor de cinco juegos de 9 innings. Y el ganador será proclamado campeón nacional del Germán Pomares Ordóñez sub-23. Por acá Ricardo González dice, el caracito va a ser el salado, dice. Le vamos a dar hasta... Hasta con el bate de práctica. Cuidado, no creo que vaya a ser fácil. A ver, yo pienso que va a ganar León esta serie. Que va a ganar León esta serie. Junior Tellez va a llegar a su ponche número 1000. Pero fácil no va a ser. No va a ser. Viene Aníbal Vega con Carazo. Aníbal Vega con Carazo. ¿Cómo quedó el año pasado esta serie? Revisamos cómo quedó esta serie el año pasado. Me parece que ganó León 3-1, ¿verdad? Vamos a revisar cómo quedó el año pasado la serie. 2023, Pomares. No. Vamos a ir a ver el roster de León. Por aquí vamos a ir a ver todas las series que jugó León y vamos a buscar la serie con Carazo. La serie con Carazo. El año pasado no fuimos a Inotepe tampoco a transmitir y este año pues tampoco vamos a poder ir porque es sábado. El año pasado porque no teníamos presupuesto. Este año, porque además de no tener presupuesto, trabajo los sábados ahora. Hay dos situaciones ahora. Por aquí fue esta serie. Quiero ver. Aquí está. Ganó el primer juego 13-2. León. Por nocao. Vamos a ver. Sí, en cinco entradas, 13-2. Carazo ganó el segundo, 3-1. Y Carazo ganó el segundo. El tercero, perdón, el tercero lo ganó Carazo 2-1 y León ganó el cuarto 1-0, es decir que quedó 2-2 la serie.
Quedó 2-2 en la serie. De hecho, pues Carazo hasta estaba ganando la serie 2-1. Víctor Valverde nos dice: a Carazo lo vamos a paliar, dice. Esos chavalos de León van a ser buenos, tengan paciencia. Claro que sí se puede, tenemos para darle a Carazo, dice Jessica Ochoa. El año pasado 2-2 sí la serie. Bueno, hubo únicamente un partido que fue parejo, que quedó 13-2 a favor de León. ¿Quién tiró este juego? Lo ganó Brian Torres, pero vamos a revisar quién abrió por León. Bueno, abrió Brian Torres y tiró las 5 entradas, Brian Torres. El segundo juego lo ganó Carazo. Segundo juego lo ganó Carazo. Lo tiró Fernando Carmona. Las 7 entradas tiró Fernando Carmona. Y lo perdió 7. Tiró las 7 entradas. El otro partido, 2-1, abrió Maynor Gutiérrez y lo perdió Joaquín Acuña. En este partido hubo 1-1 cuando entró Acuña. Quedó 2-1. El cuarto partido quedó 1-0. Y lo ganó Derek Vaca. Tiró 5 entradas y lo salvó Junior Tellez. Acá no tiró Fidencio en este fin de semana. No tiró Fidencio. Así que, bueno, el año pasado 2-2. No va a ser una serie fácil. De hecho, mi pronóstico es un poco bastante arriesgado también dar este pronóstico. Después de cómo están todas las situaciones, ¿verdad? Pero aún así, vamos a darle el 3-1 a León. Carazo siempre le da pelea a León. Recuerdo que Carazo eliminó a León una temporada en juego extra. Si no me equivoco, eso pudo haber sido en el 2020. En el 2020. Y 2020. En el 2020 creo que fue esa que a León lo eliminaron en un juego extra. Bien, amigos, vamos a ir poniéndole fin ya al programa, ¿verdad? Ahí estuvimos viendo toda la información al respecto del nuevo campeonato, el nuevo formato de campeonato que va a haber el próximo año, a partir del próximo año. Y ahí estuvimos viendo pues la comparativa de los números de León y Carazo. Estuvimos viendo también las principales estadísticas. Las principales estadísticas del campeonato. Así que, bueno, vamos a ir despidiéndome, agradeciéndole a cada uno de ustedes, a los que dejaron su comentario. Y pues eso, buenas noches, que descansen. Nos vemos el domingo o mañana, tal vez hacemos ahí otro en vivo para que platiquemos un rato mañana y a ver. Porque no, a ver, no han dado. Voy a revisar nuevamente. Voy a revisar nuevamente la página de beisbolgpo.net. Aquí están las bajas de inscripciones. ¿Ya? ¿Qué les parece entonces? Ya me iba a ir, pero hay material nuevo. Ya podemos ir a verla. Vamos a ir a ver las bajas y las inscripciones. Y vamos a ver a quiénes inscribió. Sí, dice, pero hay que vivir el presente, no el pasado. Por acá está nuestro amigo José Antonio Lanuza. Mi respeto para todo y como aficionado, deseo lo mejor para la tribu melenuda, dice ahí nuestro amigo José Antonio Lanuza. Vamos con las inscripciones. Baja de inscripciones 11 de abril por mares 2024. Dice, por este medio el comisionado, vamos, el Bover directamente, vámonos aquí. Inscriben al infielder categoría 23. Joseph Francisco Flores Armendares. Y bajan a la reserva a Pablo Pérez. Entonces, sub-23 por sub-23. Inscriben al infielder, categoría sub-23, César Andrés Montiel Lara. Y bajan a Denzel Rivas. Denzel Rivas, le dan de baja al sub-23 Denzel Rivas. Carazo, vamos a ver, Carazo, dice, reinscriben al lanzador mayor Jason Aburto.
Y bajan a la reserva por lesión al categoría mayor Omar Aburto. Los Dantos reinscriben al lanzador categoría mayor Carlos Teller y bajan a la reserva por lesión al categoría sub-23 Einer Castro. Así que Carlos Teller ya de regreso con los Dantos. Chinandega inscribe al outfielder mayor Mario José Enrique Peralta y bajan a la reserva por lesión al categoría sub-23 a mi hermano Orlanger Matamoros Cáceres. Y le digo hermano porque tiene mis dos apellidos, Matamoros Cáceres, y yo también soy nacido en Chinandega, tengo cédula de Chinandega también. Masaya reinscribe en la categoría U23 Helmut López. Van a la reserva por motivo de viaje a la categoría mayor Emmanuel García. Bueno, Manny García que va de viaje nuevamente con su organización en Grandes Ligas. No como pelotero, sino que trabaja. Bueno, ahorita mismo no me acuerdo cuál es el trabajo de él exactamente ahí, si es carga bate o no me acuerdo cómo es. Granada inscriben al outfielder categoría 23 Jayre Joel Barbosa Bonilla y bajan a la reserva al categoría sub-23 Francisco Álvarez. Celaya Central reinscriben al categoría mayor Francisco Porta y bajan al categoría mayor Kaylin García. Madrid inscriben al lanzador categoría sub-23 José Miguel Martínez Bautista y bajan al categoría mayor Donald Acevedo. Boaco inscriben al coach Martín Sequeira y dan de baja por enfermedad al manager Eliezer González. Nombran como manager interino al coach Jorge Echevarría. Caribe Sur inscriben a la fisioterapeuta Hannah Shalady Moody Gars y bajan por prescripción médica a la fisioterapeuta Belén Omier. Nueva Segovia inscriben al outfielder categoría 23 Juan Diego Salgado Mairena y dan de baja por abandono a la categoría sub-23 Harold Ruiz. Reinscriben aquí en Nueva Segovia siempre también están en este tipo de por abandono, es por abandono, dan de baja por conveniencia. Todos los años esto con Nueva Segovia. Reinscriben a la categoría sub-23 Norvin Romero y bajan a la reserva a la categoría sub-23 Norland Herrera. Estelí reinscribe a la categoría mayor Elvin García y bajan a la reserva a la categoría sub-23 Brian Montano. Reinscriben a la categoría mayor Kevin Gadea y bajan a la reserva a la categoría sub-23 Eduard Torres. Inscriben al outfielder U23 Junior Lenín Calderón Molina y bajan a la reserva al sub-23 Joshua Rodríguez. León inscriben al lanzador U23 José Guillermo Telles y dan de baja al categoría mayor Joaquín Acuña. Inscriben al lanzador Ángel Calderón y dan de baja al categoría mayor Osman Gutiérrez. Ven que simplemente dice dan de baja. No dice por indisciplina, no dice ni dice por bajo rendimiento, ni dice por conveniencia del equipo. Teoría, pues podrían unirse más adelante, quizá en el campeonato, podrían unirse. Bueno, esto era lo que estábamos esperando, ver, ¿verdad? Las inscripciones de los equipos. Así que ahora sí ya vamos a ir terminando, ¿verdad? El programa, agradeciéndole a cada uno de ustedes, su comentario, a los que compartieron, a los que dejan su like. ¿Verdad? Muchas gracias. Que descansen. Nos vemos. Vamos a ver si mañana hacemos ahí algún en vivo. Si no, pues nos vemos hasta el domingo desde Malpaisillo, desde la capital deportiva de León. Carazo contra León. Cafeteros de Carazo contra León. Por ahí vamos a estar en la fecha 8, ¿verdad? En los partidos 3 y 4. Así que pásenla bien, que descansen y nos vemos en la próxima. Buenas noches.
Óptica Munguía les ofrece exámenes visuales, lentes y tratamientos exclusivos para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismos y patologías oculares. Con variedad de marcos, atendemos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Óptica Munguía te espera frente a Comercial Paseo Real, León, Nicaragua. Viaja con seguridad y comodidad con Servivuelos. Nuestros servicios, paquetes turísticos, boletos aéreos, reserva de hotel, seguro de viajes, asesoramiento, llenado de formularios y mucho más. Visítanos en Managua, Estelí, Matagalpa, Huigalpa y León. En León estamos ubicados de Estatua de la Madre, 2 cuadras al oeste. El éxito de miles de viajeros nos respalda.